Nagisa Oshima trabajaba de formas bastante misteriosas, porque tras el estreno del Imperio de la Pasión, una gran película de horror dentro del Japón antiguo que recibió una buena acogida en Cannes y a nivel taquillero, planeó básicamente su retiro dentro de la industria. De pronto, Oshima no tenía interés de filmar otra película, siendo algo bastante notorio si consideramos que Oshima representaba la figura más icónica de la nueva oleada del cine nipones. Siempre interesado en representar vertientes críticas a la sociedad de su país y su entorno político, herencia de su guerrilla como liberal que practicaba desde que era estudiante. Pero ahora Oshima estaba más enfocado en escribir ensayos y reflexiones y en tomar el liderazgo del gremio de directores de cine de Japón, cargo que tuvo de 1980 hasta 1996, además de constantemente aparecer en programas de televisión nocturnos en donde se sentía más cómodo. Él decía que él había nacido para estar enfrente de la televisión. En gran parte estaba la preocupación que tenía frente a su salud y también que veía con deteste la idea de que su carrera cinematográfica por lo general era una que se labró bajo sus propios términos, claro está, pero también con su propio dinero y del cual a veces no veía una inversión segura. Eso era algo que precisamente lo detenía de filmar un proyecto que para 1978, el año del Imperio de la Pasión, pues simplemente no avanzaba porque Nagisa Oshima de verdad buscaba una adaptación de La Semilla del Sembrador, de Lawrence van der Post, un capitán sudafricano que en medio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial era capturado con los ingleses y sometido en campos de concentración. Ese era principalmente el problema con la producción soñada de Oshima. Sochiku comenzó a trabajar bajo la producción de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, a partir de 1978, pero las presiones de tener una película que hablaba sobre los campos de concentración japoneses en una época en donde existía una especie de revisionismo histórico que se encontraba en un punto entre pues, el nacionalismo de la gloria perdida, pero sin apuntar a los extremismos del Japón bélico de la Segunda Guerra Mundial, hicieron que pues, el estudio desistiera. Finalmente, Masato Hara, de la productora más pequeña llamada Heron Ace, adoptaba el proyecto en 1980, pero al ver que la producción no se movería bajo estímulos nacionales, decidió apuntar al extranjero, acercándose al inglés Jeremy Thomas, quien anteriormente había producido Bad Timing de Nicholas Ray, una gran película, y que quedó encantado del potencial presente y con ello, también la ruptura de la regla de oro de Oshima, porque quizás en un plan para demostrar que tenía razón, pondría parte de su dinero, haciendo que su productora y la televisiva en donde trabajaba, que era TV Asahi, se volvieran participantes monetarios. O sea, estaba muy seguro de este proyecto. Ese esfuerzo también hizo que Thomas buscara capital extranjero, finalmente encontrándolo en Nueva Zelanda, con la cláusula de que la película pues, tendría que ser filmada en el país, volviéndola una especie de producción tripartita, inglesa, japonesa y neozelandés, de Nueva Zelanda. Oshima tendría decisión completa del cast de su película con Ken Ogata y Shintaro Katsu propuestos en el papel del sargento Hara. Estaba Mayasa Aoki, Sakae Takita, Kenji Sawada y Kazuki Tomokawa buscando el papel del capitán Yonoi y simplemente a Jeremy Irons como Lawrence. Ninguno de ellos aceptó o tendrían contratiempos en su agenda, por lo que Oshima atinadamente eligió a Tom Conti como Lawrence, pensando que un actor sin mucho renombre podría tener el protagonismo sin tapar el peso de la otra tríada de papeles que se mueven en la película, con Hara terminando por ser interpretado controversialmente por Takeshi Kitano, quien en ese entonces era un comediante y presentador de televisión, y con Yonoi interpretado por Ruichi Sakamoto, considerando que pues nadie más podía hacerlo y pues ya estaba involucrado Sakamoto en hacer la música. ¿Qué más podía perder? Sakamoto pues era uno de los miembros, era el tecladista de Yellow Magic Orchestra, quizás la banda más popular de Japón. Todo esto lo planteó porque para el papel de Sellers, Oshima quería una estrella mundial, quería a Robert Redford, quien rechazó el papel de inmediato. Oshima desestimaba la oferta de darle el papel a un tal Nicolas Kim Coppola, quién sabe quién sea, y Oshima viajaría a Broadway para asistir a una función del Hombre Elefante para ofrecerle el proyecto al titular de la obra, nada más ni nada menos que a David Bowie. Quien lo aceptó, declarándose fanático de la obra de Oshima, a tal grado de que no consideró que la película comenzaría a filmarse 2 años en el futuro. ¡Feliz Navidad! Señor Lawrence se filmaría en la isla de Rarotonga del 9 de agosto al 20 de septiembre de 1982, con Oshima dejando una mayor libertad de los actores ingleses, con quienes confiaba plenamente a sus equipos de dirección concentrados en John Tibbaroud y Glenys Daigle, y Lita Mahori en la producción del escenario, considerando que filmaban en sus tierras natales. Lita Mahori, pueden
reconocerlo como el tipo que filmó esa película en donde James Bond surfea en el Ártico. Sí, una de las peores. Parecía confuso para los demás integrantes ingleses, pero Oshima lo hacía porque la idea de traer a Takeshi Kitano y a Ryuichi Sakamoto comenzaba a ser problemático, con los dos estrenados actores de drama incapaces de aprenderse el guión, con temores a constantemente tener que regrabar y con los dos pensando en uno al otro, pues que eran pésimos actores, prometiéndose en que si Oshima, que era bastante duro con los dos, llegase a regañarlos de una forma que no pudieran más, renunciarían en unísono a la película. Feliz Navidad, señor Lawrence, es majestuosa. Es una de mis películas favoritas dentro de la filmografía de Oshima y particularmente de toda la vida. Es quizás la que más me emocionaba repasar mientras acomodaba mi calendario anual y pues por causas presentes en la tragedia, pues el que no lo hiciera pues era algo que no me podría perdonar. Su argumento es bastante sencillo, porque seguimos a Lawrence y compañía dentro de un campo de concentración japonés y con todas las peripecias que les podrían sufrir. Haciendo hermana temática a Feliz Navidad, señor Lawrence, con películas como El Gran Escape o El Puente sobre el Río Kwai. Grandiosas películas por su construcción del suspenso y la acción por su cuenta y valor propio, pero es algo que divide pues, a Feliz Navidad, señor Lawrence, de estas, porque existe una complejidad temática presente en lo que Oshima trata de postular siempre pensando en esta condición aguerrida y rompetabúes dentro de su filmografía. El principal y más evidente predica en la irregularidad de la guerra, en cómo a través de Lawrence lo que seguimos es un protagonista fuera de toda casilla de identidad, porque es en Lawrence y por lo tanto nosotros que comenzamos a ver la extrañeza de la adoración de la identidad patriótica y en donde resalta los grises del conflicto porque aplica la condición del dominado y dominante solo para ser constantemente evidenciado que los actos que si bien vemos como grotescos y dentro de la escala vienesca en los japoneses, pues no es algo que estuviera fuera de la condición del sometido, que quizás tomando posición y poder repita el mismo patrón para enaltecer su partido, su posición y por lo tanto sus costumbres. Es algo que incluso lo hizo muy, muy atinado porque, pues, vamos, Oshima era amigo de Yukio Mishima y pues Mishima, siendo el poeta más importante de Japón, también era uno infame por ser de extrema derecha al finales de su vida, antes de su suicidio. Lawrence se desplaza en el campo pero sin pomposidad, porque para él la extrañeza de los dos bandos también afecta pues en el menosprecio por el que recibe. No es ni lo suficientemente inglés frente a sus compatriotas que lo ven como traicionero, hablando con los japoneses y tratando de entenderlos, a tal grado de que temen de una posible estrategia de cambio de líderes hacia su beneficio para atender la necesidad de sus captores sin que este pues siquiera dé evidencia de querer hacerlo. Y por parte de los japoneses existe esta extrañeza de la condición de ser capturados, de no entender el valor del individualismo al rendirse y pensar en el futuro, porque para ellos enaltecer su vida al servicio del conflicto en forma de autosacrificios y rigor para el cuerpo y temple, representa la exaltación de Japón como seres superiores a sus enemigos y quienes se encuentran en harapos sufriendo de hambre. O sea, son basura. Estos momentos de choque por filosofía son aplicados por Lawrence y por Hara de forma bastante empática, porque estos trazos frecuentados en la fragilidad de Lawrence, interpretado por Tom Conti, de forma muy lastimera y con Hara con un Kitani violento, pero incapaz de ceder en presencia normal el apoyo hacia sus presos, excepción de la ruptura de barreras que representa el ponerse borracho y por un ligero momento mostrar fragilidad de haber entendido Lawrence, de ser un amigo en todo este entorno de muerte y desolación. Y entre ese devaneo que Lawrence atiende está Jack Sellers y el Capitán Yonoi, y en donde Oshima aplica la obsesión del deseo construido por las dificultades persistentes en la condición humana. No se necesita ser un genio para entender que Oshima está aplicando la verdad universal de que todo el mundo, sin importar sexo, credo, nación y religión, pues estaba enamorado de David Bowie, y aplicado en Ryuichi Sakamoto como Yonoi, lo que logra es capturar una tensión entre el deseo, el apego y el freno de estas pasiones como algo impuro de parte del capitán, quien atiende a Sellers con cuidado y curiosidad lo suficientemente sutil como para no despertar sospechas que inevitablemente ocurren, y de parte de una experiencia ajena se trata de un embrujo por considerar a Sellers como un demonio, no lo que es, un hombre hermoso del que se ha enamorado. Es decir, sus inferiores lo golpean y le echan la culpa de que su capitán esté embelesado. Es de hecho esta irreparable condición de aceptación de Yonoi que para él prefiere la muerte de parte de uno de los dos para evitar considerando este conflicto, pero que es incapaz de atender por su propia cuenta o siquiera llevarlo a cabo, desfogándose entre sus compañeros y pues, enemigos para demostrar su toxicidad masculina. Con Sellers, Oshima de manera astuta nunca responde
si esta tensión es mutua o no en un sentido literal, pero hay demasiadas pistas para ofrecer una mirada bajo su perfil que de verdad es muy trágico. David Bowie hace la actuación de su vida como Sellers, porque debajo de esta apariencia elegante e incorregible que se vuelve un punto de admiración entre los soldados, Sellers está roto por dentro, un hombre que nunca muestra su fragilidad ni a punto de morir fusilado, pero porque encuentra pues eternamente doloroso el olvido que tuvo frente a su hermano. Afeminado por la sociedad sin entender que en su nobleza, que tachan como anormal, había amor y había arte, algo que quizás él se sienta reflejado como parte de este sentido del rechazo hacia lo prohibido, lo satánico, lo mal visto socialmente. Quizás era igual que su hermano. Pero Sellers toma partida de su posible redención entre esta insurrección de la que forma parte, entendiendo el deseo del que forma, y al entregarse por un solo momento es victorioso al volverse un mártir. La escena del beso siendo la más icónica del filme, en donde esta tensión se rompe en algo tan sencillo pero lo ves construido de forma enigmática. El uso del erotismo planteado en lo que se piensa de los dos personajes, del deseo fatuo de uno, aplicado en la cosa más banal del mundo, un beso. Pero que de cierta forma confirma el poder demoníaco de un prisionero y la caída al mundo real del hombre que ante todo intentaba ser un dios perfecto y cruel. El beso entre Sellers y el Capitán Genoi, que es tan extraño en la presencia visual que nos propone, de un ritmo de cámara lenta y con la cámara incluso temblando, fue algo que no se buscaba. Fue una escena que originalmente era deshecha por el mal funcionamiento de la cámara, pero que Oshima, y Tomoyo Oshima, su editora, que hasta donde sé no tienen una relación, decidieron dejar. Y es un momento mágico, quizás uno de los mejores besos de la historia del cine. Feliz Navidad, señor Lawrence, fue un éxito de taquilla bastante curioso, obteniendo 1.6 billones de yenes, que en la taquilla del país quedaba en el cuarto lugar de la película nacional dentro de su país. Algo muy importante de mencionar junto a las demás que quedaron atrás del primer lugar, como fueron La chica que saltaba a través del tiempo, otro clásico de Nobuhiko Bayashi, el que hizo House, o La leyenda de los 8 samuráis. Cada una, la primera tuvo 2.8 y esta 2.3. Si tomamos en cuenta que Antártica obtendría 11 billones y se posicionaba en el primer lugar, no solo del año, sino de la historia, en una posición que mantuvo hasta 1997. Es decir, la película más taquillera de la historia de Japón tuvo pelea con unas pues bastante ejemplificadas dentro del drama y pues funcionaban. Era una taquilla saludable. Y todo este fenómeno de asistencia era en su mayoría por un público femenino de estudios de secundaria y preparatoria, porque encontraban en figuras como David Bowie, Ryuichi Sakamoto y Takeshi Kitano ídolos pop de esos que pegaban en sus cuartos y gritaban como locas al verlos. Y quienes, si tomamos en cuenta las circunstancias de Japón y la explotación del género yaoi como subgénero más formalizado y popular en ventas y lectores, pues el hecho de haber presentido una tensión sexual trágica presente en las figuras de David Bowie y Ryuichi Sakamoto era para ellas la confirmación de su fanatismo, de una presencia mucho más abierta que la de simplemente ser un nicho pequeño. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, les volví a apuntar. Feliz Navidad, señor Lawrence, o Furio, como la conocemos en nuestro país, es una película muy fácil de encontrar por métodos legales y no legales. Está en YouTube, subtitulada al español y con doblaje, y tengo por entendido que Mubi la va a publicar en su plataforma con celebración de su 40 aniversario. Es una película que también no mencioné en el video, pero uno de los factores más potentes se trata de la música que el propio Sakamoto hizo. Y pues Sakamoto desgraciadamente es uno de estos compositores maravillosos que tuvimos en nuestra presencia y que hace poco perdimos por una fuerte batalla contra el cáncer. Y pues vamos, Sakamoto lo perdimos hace unos meses, Nagisa Oshima lo perdimos hace 10 años y David Bowie hace 6, 7. Es muy interesante cómo empezamos a reflexionar la pérdida de nuestros actores favoritos en una de nuestras películas favoritas y pensar que pues, el tiempo pasa y pues a veces lo único que quedamos somos nosotros y esos momentos que se encadenan en nuestra memoria. Muchas gracias, seres tan bellos y preciosos, por su música, por su actuación, y por una de las mejores postulaciones del perdón y de la humanización en tiempos de guerra. Nos vemos.